Se trata de una vista ventral de la región cefálica de un embrión humano en la cuarta semana y media de la vida intrauterina. Observen la prominencia frontal, las placodas nasales esbozadas allí, el par de procesos maxilares, uno izquierdo y uno derecho, los dos procesos mandibulares fundidos en la línea media en la futura región del mentón, el segundo par de arcos branquiales, el tercer par de arcos branquiales, la eminencia epicárdica, y allá en el fondo, sí, allá en el fondo, una estructura archiconocida, harto conocida. Se trata de qué estructura, que está rompiéndose, está muriéndose. Se trata la membrana bucofaríngea. De la membrana bucofaríngea. ¿Y por qué todo este embrión sigue de color negro completo? Porque sigue enfocando ahí al ectodermo somático. Al ectodermo somático, y esta membrana bucofaríngea lo que está hecha es de ectodermo somático por fuera, pero por dentro está recubierta de endodermo. Pero el endodermo no lo puedo ver. Sin embargo, en el fondo se presenta de color negro. Mejor que negro, que ustedes preferirían que hubiera sido. Es un color rojo. Aquí. Es un color rojo. ¿Por qué un color rojo? Porque está representando con rojo al endodermo. Al endodermo que reviste el intestino faríngeo. Pero bueno, ese es un comentario interesante. Y concluimos diciendo que aquí se puede observar la membrana bucofaríngea en pleno proceso de deterioro, como ya en pocas horas, más bien días, ya en la quinta semana, esta membrana habrá desaparecido por completo, haciendo que el vestíbulo bucal y la porción cefálica del intestino faríngeo se comunican ampliamente y pueda entonces el ya mencionado líquido amniótico entrar libremente en el interior de ese intestino primitivo en pleno proceso de desarrollo. Mencioné que en la quinta semana de la vida intrauterina la membrana bucofaríngea desaparece por completo en el fondo de esta depresión ectodérmica, que es el estomodeum. Este embrión es un embrión de quinta semana de desarrollo intraútero. Observen el primordio del cordón umbilical. Observen estas paletas en forma de remos, que son los precursores de los miembros superiores e inferiores, por supuesto, de izquierdo en el lado izquierdo. Miren qué larga cola para este entonces. Allí hay entre 8, 9 y 10 pares de somitas coccigios. Este sería el último. Y aquí tendríamos entonces el primer par de somitas coccigios que se pierde, se deteriora, pero este se correspondería al segundo somita coccigio, ¿no? Doctora, dígalo usted. ¿Serían los cervicales? No. ¿Qué región es esta en el futuro? Eso no está en la región cervical. Esta es la futura región del occipital. Vamos a ver. Entonces, el último somita coccigio del lado izquierdo. Y aquí tendríamos entonces, si desaparece el primer somita de la región occipital, el segundo, tercero y cuartos somitas occipitales del lado izquierdo. Si contamos 1, 2, 3 y 4, porque recuerden que el primer par desaparece, este sería el primer somita ¿de qué región? ¿De la región? De la región cervical. Cervical. Miren qué alto tenemos estos esbozos de los miembros superiores para este entonces, cuando apenas el tamaño de este embrión humano correspondería, doctor Gilberto, ¿a qué tamaño aproximadamente? Al tamaño de un grano de arroz. ¿Crudo o cocinado? Cocinado.
cocinado, porque el tamaño de un grano de arroz crudo sería en la cuarta semana de la vida intrauterina. ¿Qué pequeños somos cuando entonces? Aquí se ha aplicado otro corte ya conocido por nosotros. ¿Cuál es, doctor? Mixagital section. Mixagital section, muy bien, doctora. Entonces, miren el estomodeo. Observen la bolsa de Radke en desarrollo, precursor de esa parte tan importante de la glándula hipófisis, como es la pars distalis, la pars tuberalis, la pars mediana. En fin, pero ese detalle me aleja de mi objetivo. Mi objetivo está aquí. Esta flecha me está indicando muy bien definido a un órgano embrionario transitorio. Se trata de qué estructura embrionaria, cuyo destino normalmente es desaparecer. El conducto tirogloso. El conducto tirogloso. Y en al final del conducto tirogloso, un tejido de origen endodérmico, que es el precursor de qué glándula, doctor? De la glándula tiroides. De la glándula tiroides. Aquí tenemos a este nivel un punto muy bien notable, muy notable. Estamos hablando del primordio del hioides. De él vamos a hablar luego. Observen el intestino primitivo, es decir, el intestino faríngeo, que es la porción cefálica del foregut o foregut, la porción caudal del intestino anterior, se ve aquí una parte importante, esto continúa más caudalmente. Aquí tendríamos un orificio que es el orificio laríngeo, y este es el conducto formado a partir de aquella invaginación del endodermo que originó al precursor, al primordio del árbol respiratorio. Esto es el primordio del árbol respiratorio. Ubicados ya, nos dejaríamos entonces llevar por la idea de que la importantísima glándula tiroides se ha ido desarrollando en la lengua en desarrollo. Esta es la lengua en desarrollo del ser humano. Y esta glándula tiroides estuvo aquí al principio metida dentro de la lengua. Ya está bajando, ya está abandonando la región de la mandíbula y pronto estará entrando en niveles más bajos, como son, por ejemplo, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto arcos branquiales. Va descendiendo, es decir, que la glándula tiroides continúa en un descenso progresivo hasta que llegue a ocupar una posición ventral, caudal y medial en la región del cuello. Mi ilustración está enseñándonos que esta estructura es el conducto tirogloso. Y al final del tejido, al final del conducto tirogloso, este tejido endodérmico, netamente endodérmico, que es el precursor de esa importantísima glándula que el doctor sabe cómo se llama. La tiroides. Miren, un lóbulo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo futuros, ya está esbozado allí. Pero, siguiendo la trayectoria del origen, observen el cuerpo de la lengua. En definitiva, la tiroides se formó dentro de esa lengua embrionaria. Interesante. Interesantísimo. Entonces, este es el istmo de las fauces. Y esta estructura que cuelga en la parte media superior de este istmo de las fauces, su nombre es muy popular y lo conocen hasta los niños más pequeños en la escuela primaria. ¿Úvula? ¿La? ¿Úvula? La úvula. Esa es la úvula, de úvul. Muy bien. Este lumen habría que pintarlo de rojo, ¿verdad? Porque todo este tejido es un tejido de origen endodérmico. Muy bien. Los dos tubos que están corriendo, mírenlos, hacia abajo caudalmente y están prácticamente paralelos son el primordio de
¿El árbol respiratorio? ¿Y este? ¿Sería el intestino faríngeo? No, el intestino faríngeo aquí lo tenemos. Intestino faríngeo. Este es el orificio laríngeo, del orificio laríngeo hacia la región cefálica. Esto es intestino faríngeo, pero esto es la porción caudal del intestino anterior. Es decir, caudal portion of the foregut. ¿Ok? Muy bien. Conclusión, la tiroides se origina donde se encontraba la lengua embrionaria.